Saludos, saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en política. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que conocer. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Señores, este país tiene necesariamente que despertar. Este país no puede seguir indiferente a lo que está padeciendo la nación. Esta nación está padeciendo de una especie de dictadura. Sí, así como usted lo oye. Estamos afectados de una especie de dictadura que está tratando de hacer lo que quiere el gobierno. Un gobierno que está estableciendo sus reglas, poniendo a los militares a decidir cuestiones, poniendo a la policía a ejecutar personas. Hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado cuando se ejerce el gobierno de forma dictatorial. Lo que pasó allá en la frontera con Roque Esmalla es algo dictatorial. Es una violación al derecho que tiene una persona. Es una humillación que no debe quedarse así. Y más, cuando usted ve un presidente de la República que se hace el tonto cuando se trata de una situación en la que él debe dar la cara y decir algo, pues le remitieron al presidente de la República hoy, en el programa La Semanal, el caso de Roque Esmalla. ¿Por qué? Porque fue un hecho acontecido en la frontera, pero que tenía a un candidato presidencial, un candidato que es lo mismo que Luis Abinader en este momento. Son dos candidatos iguales, pero ese candidato presidencial no es el presidente, no está en el gobierno, pero sí necesita protección de acuerdo a las leyes dominicanas. Y Luis Abinader se hizo el P. Sí, eso mismo. Cuando le preguntaron sobre esto. Primero se hizo el tonto, como que se lo olvidó y no se iba a referir en nada al hecho. Le tiene tanto temor a hablar de Roque Esmalla que no quiso decir absolutamente nada sobre esto, a pesar de que uno de los comunicadores que estuvo en el programa La Semanal, le estuvo preguntando sobre esta situación. Le estuvo preguntando sobre este hecho que se dio allá en la frontera y que debió el presidente tener un informe detallado y dar una explicación. Vamos a ver, Arno, lo que le pregunta este periodista, Luisín Jiménez, a Abinader sobre el caso de Roque Esmalla. Vamos a ver, porque Luisín hace una explicación larga, pero vamos a ver qué es lo que dice, a ver si logramos captar lo que pregunta. Forma de parar el tema de Rusia y Ucrania
Y esto de Israel y Hamás, más bien Gaza, ahora se extiende al Medio Oriente. ¿Le preocupa realmente hacia el futuro? Bueno, gracias, es evidente que una... Parece que pusimos la pregunta, Arnold, de Luisín, ya cuando había comenzado y no se vio la parte donde él habla de lo de Roque España. Así que vamos a repetir otra vez lo de Luisín, a ver si él logra, si se dice algo. Mira, a ver. Próximo, ¿y qué pasó? Me gustaría, si usted tiene un comentario sobre ese aspecto específicamente. Y el segundo aspecto, usted lo acaba de referir tangencialmente. Usted ha puesto mucho referencia, cuando venimos aquí a la semanal, el tema internacional. Y luego... Bueno, no sé por qué Arno lo quitó. Ah, sí, pero fui yo que lo quité, Arno. Dice Arno que no, que fui yo. Que fui yo que lo quité a Luisín. Que lo quité de ahí. Miren, el caso es que él le preguntó a Arno, pero no he oído la pregunta todavía. No he oído la pregunta y me gustaría escuchar, porque quiero decir algo sobre la pregunta que se hizo. Quiero decir algo sobre la pregunta, porque también, señores, en la forma de preguntar muchas veces se nota como el ataque. Vamos a ver la participación de él completa. No, esta no es política. Yo ese tigueraje no lo voy a usar. Ah, bueno. Tiene que ver con el 19 de mayo, porque una persona que va a competir con usted como candidato a la presidencia fue apresado este pasado sábado. Y la verdad que nos sorprendió, porque cuando vi el comunicado del Ejército Nacional, valoré cómo se manejó eso. Pero me gustaría saber si esto tuvo otras incidencias, porque una persona que va a competir para la presidencia tiene que saber muy bien a dónde se aproximó y qué pasó. Me gustaría si usted tiene un comentario sobre ese aspecto específicamente. Y el segundo aspecto, usted lo... Bueno, si usted vio lo que dice este periodista, usted vio la pregunta que él hace. Usted vio... La pregunta que él hace, ¿cómo la hace? Primero, el candidato presidencial al cual él se refiere tiene nombre y apellido, pero no lo menciona. Y eso es parte del plan gubernamental, del plan de los de arriba, minimizar a Roque España. De manera tal que ni lo menciona. Pero todavía más, en su pregunta, él está diciendo, como que leyó el comunicado del ejército y que el culpable es el candidato. Óigame, yo siempre, cuando recibo un informe de los organismos castrenses de República Dominicana, no creo en el informe de ellos. Entonces, en el caso de este amigo de Luisín, es lo contrario. Él cree que el culpable fue Roque España, que quien violó la ley fue Roque España. No fueron los militares que apresaron un candidato presidencial en territorio dominicano, porque si es que Roque España quiere cruzar para Haití, ya la cosa es diferente, pero en territorio dominicano, donde había gente pasando, y no querían que Roque España pasara, para que Roque España no vea lo que es el muro que está haciendo Abinader en la frontera. Esa es la cosa, señores. Esa es la cosa. Pero, ¿y Abinader? ¿Qué dijo? Vamos a ver, Arnold, si él dijo algo. Vamos a ver qué dijo Abinader.
ahora está entre 85 y 86, que es el WTU, y está en 90 el Brent, que es el de Europa. Es preocupante, hay que verlo y hay que mantenerse atento a también, por ejemplo, cuál sería la respuesta de Israel, dependiendo de cuál sea esa respuesta, pues sabremos entonces si continúa el incidente. Y hay que verlo, nadie puede predecir lo que podría pasar. Pero contestando tu pregunta, es preocupante. Ah, perdón, lo de la frontera, yo me enteré de ese incidente, porque estábamos todos también en campaña, yo me enteré de ese incidente en la prensa, después me mandaron el comunicado, y yo me refiero al comunicado que hizo las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, presidente. Estefanía Almonte, Grupo de Medios Telemicro, Canal 13. Tengo algunas. Bueno, señores, preguntas. Usted vio que él se enteró por la prensa, porque vio la prensa, un presidente de la República, que apresan a un candidato presidencial incurriendo las Fuerzas Armadas de este país en una violación a la ley. Y el presidente está minimizando eso. Como que no pasó nada. Para que usted vea a dónde hemos llegado en este país. A dónde estamos llegando en este país. Miren lo que está pasando. Pero usted entiende qué es lo que le estoy diciendo. Que el presidente de la República se hace el pe cuando le están hablando de una violación de las Fuerzas Armadas, de algo que no debe protegerse ni quedarse así. Pero además, señores, ¿dónde están los partidos de la oposición, los otros partidos que tampoco se han pronunciado ante este atropello? ¿Dónde están los demás partidos? Que la Guardia enfrenta a un candidato, lo apresa, lo detiene. Y todo el mundo callado. Parte del plan de confabulación que hay aquí entre estos partidos tradicionales, que uno no encuentra ni cómo calificarlo. Esto es lo que se llama una tragedia, que hay que tratar de evitar. Pero Abinader, de por Dios, ¿cómo tú vas a minimizar un hecho como este? Han apresado un candidato presidencial en campaña, con la campaña abierta, que la ley lo protege. Lo apresa la Guardia, lo suelta de una vez la policía, como debió ser, y Abinader minimiza esto y se refiere a lo que le dijo la Guardia. ¿Y qué es lo que dice el ejército? Que detuvo a Roque Espaillat por intentar penetrar a una zona clausurada en la frontera. Oiga esto, oiga lo que dice el ejército, que detuvo a Roque Espaillat por intentar penetrar a una zona clausurada en la frontera. El ejército detuvo este sábado al candidato presidencial del PEP, Roque Espaillat, por supuestamente intentar entrar a la zona donde se construye el canal La Vigía. De acuerdo con las informaciones ofrecidas, Espaillat se encontraba en Dajabón realizando un recorrido y al intentar cruzar un punto de seguridad hacia
la zona del canal fue apresado por los militares. La zona donde se está construyendo el canal haitiano es un área que está restringida, pero no era en el canal haitiano, era en el canal La Vigía que estaba él. En un audiovisual se muestra a España reclamar a los militares que una persona anda acompañado de dos ilegales y le pide que cumplan la ley. La ley se cumple o no se cumple, es igual para todos, o no es ley y se convierte en un privilegio. Aquí nadie estaba en actitud de eso. Aquí se ve que hay una convivencia, que hay una convivencia, que hay una convivencia plena entre dominicanos y haitianos, expresó Roque Espaillat. Indicó que por ser candidato presidencial tiene inmunidad y que fue detenido al llegar al canal de La Vigía, y aseguró que ese accionar es de cobardes, corruptos e infames. En el video, Espaillat dice que los militares lo quieren sacar de su territorio y expresa que cuando yo sea presidente vamos a poner la ley aquí. A ustedes, los guardias, se van, o los guardias se van para su casa, o vamos a enderezar este país entre todos. El caso es, señores, que en el comunicado el ejército informa sobre la detención de Espaillat y señala que este intentó penetrar a una zona clausurada por seguridad en la frontera. La comandancia del ejército informa que el señor Roque Espaillat fue detenido la tarde de este sábado por miembros de la institución mientras pretendía penetrar a una zona clausurada en La Vigía, provincia de Dajabón, dice el comunicado. Asimismo, el comunicado señala que esa área del país, en esa área existen unidades desplegadas para apoyar al control de la frontera con el objetivo de mantener la zona de La Vigía clausurada debido a las situaciones con el vecino país. No obstante, el ciudadano Roque Espaillat, candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, en una actitud desafiante y de provocación, se alborotó, se abalanzó hacia los soldados que custodian esta zona, luego de que estos le informaran que no podía pasar el cerco de seguridad del límite fronterizo para llegar al muro, dice el comunicado del ejército. O sea, el ejército admite que detuvo a este candidato presidencial por no dejarlo llegar al muro de la frontera. Así como te lo oye. Y el presidente, callado. La oposición, callada. Todo el mundo callado, como que no ha pasado nada. Y una violación flagrante de lo que es la ley en República Dominicana. Sigo de una vez con más del contenido de este espacio en política.